En la que es, hermanos y hermanas solares, en esta ocasión el video va a ser con un formato diferente, aquí caminando un poco en el espacio. Y bueno, este martes 23 de julio del 2019 tenemos el día del mono rítmico. El mono, el glifo maya número 11, con el tono también 11. El mono, chuen, es el glifo maya número 11. En la cosmovisión maya es la vibración de la risa, del humor, de sanar nuestro niño interior herido. Es la vibración de no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, porque los días mono. Es probable, espérense, es probable lo improbable y si llega a suceder alguna situación caótica, no tomárnoslos tan en serio, porque a menudo es como que nos podemos perder en el maya, en la ilusión y nos tomamos ciertas situaciones que solamente nos enferman. El mono nos recuerda que la risa es sanadora. Un excelente día para reír, ver alguna película que te inspire. La risa realmente nos han hecho ver que bueno, como adultos ya uno ya no tiene que reír, ¿verdad? Hay que ser más serio y no es así. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te reíste? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Entonces un buen día para hacerlo, aspectado en sombra, la energía, podemos ser de alguna manera muy serios, podemos perdernos totalmente en el maya, especialmente ahorita que estamos transitando los Wayeb, 5 días desde el 21, ¿verdad? Bueno, hasta el 25, donde la energía pues días de agradecimiento, agradecer todas las bendiciones que hemos recibido desde el año pasado, desde julio, darnos cuenta. Entonces, el mono nos recuerda ser como niños y sanar esas heridas de la infancia que todos poseemos. Evitar ser tan, a veces tan sarcásticos, ¿verdad? Podemos totalmente perdernos en este maya, en esta ilusión. Y bueno, el tono 11 es la vibración de la liberación, de soltar. En esta trecena maya, con este tono, liberamos aquello que, pues que ya no nos sirve, ¿verdad? Para recibir lo nuevo y especialmente lo que tiene que ver con creencias. Creencias que solamente nos limitan, porque no vemos las cosas como son, la vemos como somos. Y la mayoría de las personas, pues, nos perdemos, ¿verdad? En este maya, nos perdemos en esta ilusión. Y bueno, nuevamente, la energía guía es el mismo mono y pues la energía se duplica, es más intensa cuando tenemos el king del día con el king guía. Entonces realmente pues reír, jugar es importante y nuevamente cuando aparece el mono es probable lo improbable y si llega a suceder alguna situación inesperada, pues reírnos, no tomárnoslos tan en serio porque es fácil el perderse.
El quin análogo, que es el don del día, es la energía de la estrella, que es la paz y la armonía, la mat. La mat nos recuerda mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Practicar arte, el arte es terapéutico. Y bueno, la estrella nos recuerda que la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Es realmente trabajar en nosotros. Y ahorita mantener nuestra paz y nuestra armonía, porque es fácil mantener la paz y la armonía cuando todo va bien. La cuestión es cuando las situaciones no van fluyendo, mantener esa paz, esa armonía. Y bueno, el poder oculto del día es el poder del perro, Ok, el glifo maya. Ahí hay un nido de golondrinas, y hay unas golondrinas bebé, pero luego la mamá sí las cuida mucho, ya no tardan en venir. Y bueno, el perro nos recuerda ser leales, y la única y verdadera lealtad realmente es hacia nosotros mismos, no hay otro. La mayoría de las personas, pues, como que somos leal a alguien más y es maravilloso, pero si tienen un camino torcido, seguimos el mismo camino. Entonces, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, y amar incondicionalmente no significa soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, ser leales a nuestro camino, nuestros compañeros de camino cada vez se están acercando más, y bueno, para compartir, pero evitar crear relaciones codependientes, ¿verdad? Que la mayoría nos apegamos, y el perro en sombra puede ser posesivo, celoso. Especialmente checa tu relación de pareja, ¿eres celoso, celosa y dices que no? Y bueno, el poder oculto es el poder oculto del dragón, con la misma onda encantada. Entonces es el quin antípoda, que diga. El quin antípoda es un reto, un desafío, y es el dragón, y es la confianza. Confiar en nuestro camino, porque la mayoría de las personas nos podemos preocupar constantemente. Y confiar no quiere decir permanezco sentado y espero que las cosas lleguen. Es simplemente camino mi camino con un corazón abierto, confiando. El dragón nos nutre. Y también es la asertividad, un buen día para ser más asertivos, decir lo que sentimos sin molestarnos, sin ponernos sumisos, especialmente en esta onda encantada del dragón, que estos 13 días es dar nacimiento a algún proyecto, algo que hemos estado pues contemplando y por alguna razón no lo llevamos a cabo. Ahora es el momento. Aprender a recibir, sentirnos merecedores, porque nos han enseñado que somos como pecadores, ¿verdad? Y malos y todo. Y para tener esa abundancia, que la abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Entonces, pues confiar, 13 días que el dragón nos nutre, 13 días que realmente aquí en este espacio, aquí abajo de este nara, de este mandarín, aquí tenemos manzana, durazno, guanábana, allá está el nido de golondrinas, y bueno, aquí están los perruchines. Y bueno, en esta ocasión decidí hacer el video de esta manera y mi hermana me vino a visitar, lo cual es muy agradable y todo. Y bueno, he estado un poco ocupado y por lo mismo me ayuda el poder a hacer este tipo de videos y pues más rápido espero que sea de su agrado. El otro formato pues también me gusta muchísimo porque puedo explicar más como un pizarrón, ¿verdad? Pero siento que con este se pasa la información y hay que
Hay que fluir, ¿verdad? En las situaciones. Este es el espacio donde vivo. Comparto este espacio con otras personas, otros vecinos, un lugar muy tranquilo. Pueden escuchar los pajaritos, es arriba aquí en la montaña. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tu luz, conoce tu sombra, esa tendencia en tu dualidad. Conoce cómo integrarla. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente, y una videolectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, pues tenemos que cambiar nosotros y bueno, qué mejor inversión, ¿verdad? Si te interesa obtener alguna consulta personal vía Skype, lo podemos hacer. Visita factormaya.com. Si te interesa conocer más acerca de cómo funciona el calendario maya y aprender a hacer lecturas de cartas natales, pues hay una área en servicios. Puedes obtener toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Ahí es mi espacio. Pueden ver un poco de mi espacio. Aquí lo voy a mostrar. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inda Kesh.